Araceli Beltrán Contreras, alcaldesa de Ixmiquilpan, afirmó que juntos, de la mano, como delegadas y delegados municipales, unirán propósitos con la gran convicción de servir a la población de su municipio, destacando que trabajando en unidad, lograrán además el progreso que todas y todos anhelan. Señaló que es muy importante generar un plan de desarrollo comunitario en el marco de tener una visión más objetiva y como representantes de sus localidades puedan plantearse metas cuantificables a través de un plan estratégico y la disyunción de paradigmas que permitan el desarrollo a través de un plan participativo, donde dijo estar segura que es un cambio que hacen juntos. Beltrán Contreras dijo que la planeación participativa y la capacitación serán las principales palancas para el desarrollo de su municipio. Dio gracias a las y los delegados municipales que se dieron cita en la capacitación para sentar las bases del plan de desarrollo de sus colonias y comunidades, dando testimonio, pues están caminando por el camino correcto. Finalmente reiteró que este ejercicio de capacitación es un hecho inédito en la historia de Ixmiquilpan y les brindará las herramientas para generar las mejores condiciones en el trabajo entre pueblo y gobierno. Me parece muy buena la iniciativa, creo que en realidad el año pasado no hubo nada en toda la contingencia, entiendo, pero las administraciones anteriores no habían tenido este gesto, que me parece que es bueno el hecho de poder tener ese acercamiento desde que hay un recibimiento, ¿no? Algo diferente, siempre un acto protocolar. Entonces me parece, mi perspectiva es buena acerca de este evento que se realizó el día de hoy. Me parecen muy fructíferas este tipo de reuniones porque, bueno, en el caso personal ya he sido reelecto en mi comunidad. Sin embargo, cuando uno llega a tomar el cargo de la delegación, a veces desconoce las funciones específicas o las limitantes que llegamos a tener como órganos auxiliares del ayuntamiento municipal. Creo que es importante que se vayan extendiendo este tipo de capacitaciones para que así no se incurra en ninguna especie de delito y apliquemos lo que es conforme a ley. Óscar Reséndiz, para Mezquital al Día.